Mis estimados, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Fercho Urquiza, para los que son nuevos por acá. Y así es, este fin de semana por fin son las 24 horas de México, la última fecha del Campeonato Nacional de Turismos de Resistencia que llevamos corriendo durante todo 2022. La verdad es que es un campeonato que disfrutamos mucho y esta es la fecha de cierre. Es una fecha que puntea doble y si nos va bien, estaríamos asegurando el campeonato de la E4, que es mi categoría. Ya el año pasado quedamos campeones, entonces vamos a buscar ese bicampeonato para este año. Ya les he explicado anteriormente que normalmente los fines de semana de carrera subo contenido a mis otras redes, a Facebook, a Twitter, a Instagram y a TikTok. En todas me pueden encontrar como Fercho Urquiza o arroba Ferge Urquiza. Ahí estoy subiendo en vivo cómo vamos durante el fin de semana y hacer videos de YouTube durante las carreras. A veces se vuelve un poco complicado porque tienes que estar concentrado en correr y pues obviamente grabar también requiere su compromiso, pero me lo han pedido mucho, me han dicho que quieren ver cómo es este tema de las carreras, entonces vamos a grabar este fin de semana. Estamos en Ciudad de México, en el hotel, ya por salir al autódromo. Aquí tenemos la maleta de ropa normal. De este lado tenemos una mochilita donde traemos varias cositas. Y aquí está todo lo de carreras, el Nomex, botines, guantes, calcetines, etcétera. El casco ahorita está en el coche y pues nos estamos terminando de arreglar. Vamos a bajar a desayunar algo. Aquí el cuarto tiene una salita extra, está bastante padre. Y pues vámonos al autódromo. Este es el coche que vamos a correr. Es un Renault Sandero RS 2 litros de la categoría Endurance 4. Es el coche que llevamos corriendo durante todo el año. El año pasado corrimos ese, que es mecánicamente idéntico. Con este coche ya quedamos campeón. Y con este actualmente vamos de líderes del campeonato. Esperemos tener buen resultado en esta fecha para cerrar el campeonato. Aquí están los nombres de los pilotos. Su servilleta, Bautista Sestao, Carlos Rodríguez y Juan Carlos Torres. Por ahí anda el Bauti. Bautini, saluda, nene. Bueno. El banderazo se da a las 3 de la tarde y termina a las 3 de la tarde del día siguiente. Gana el vehículo que más vueltas dio durante ese periodo. Para poder puntear necesitas dos cosas. La primera, cruzar la meta, es decir, si el coche se te descompone en faltando 3 vueltas para la hora de cierre, ya no punteaste y es como si no hubieras corrido. Entonces hay que cuidar mucho a los coches y los cambios de piloto son cada aproximadamente 2 horas y cachito, que es básicamente lo que dura el tanque de gasolina. Cada tanque de gasolina aprovechas para rellenarlo y cambiar de piloto y el desgaste de balatas, de frenos y de neumáticos pues se va a ir dando durante la carrera, depende mucho de banderas amarillas y ese tipo de cosas, entonces eso se va evaluando en cada parada. Y este coche yo lo corrí el año pasado, como pueden ver tiene 2 palancas porque este tiene la adaptación para que Vidalito pueda manejar todo con las manos. Aquí de hecho tiene una paletita que es el acelerador. Vidal utiliza esta paleta como acelerador y los demás pilotos utilizan el pedal y pues tiene caja manual. El clutch se activa por medio de un sensor. Cuando tú tocas la palanca se acciona. Ahorita le están haciendo un poquito de mecánica y pues la verdad, emocionados de empezar. ¡El Vidalí, hombre! El tigrillo. Estaba explicando el sistema del Vidalón. Vidalito se quita las piernas literalmente para poder pues manejar todo con las manos y a través de este sensorcito, de esta conexión, le accionan el acelerador, el de mano, ¿no? Y a los demás pilotos es el de pie. Solamente hay que cambiar por ahí unos temas de conectar, desconectar. Tengo un segundo acelerador también entre la palanca de velocidad y lo que viene siendo el volante. Ahí pueden ver el parade con todas las banderas previo a la arrancada y ya todos los coches empiezan a formar, ahí los pueden ver. La carrera es del sábado a las 3 de la tarde al domingo a las 3 de la tarde, pero el viernes, que fue el día de ayer por supuesto, es el día de prácticas y calificación. Eso ya no lo alcanzaron a ver ustedes, lo subí a mis redes, pero en las prácticas fuimos los más rápidos de la categoría y en la calificación también. Entonces nos toca arrancar el auto 51 en primer lugar de la E4 y pues a pelear y sobre todo a cuidar. Los coches ya están en formación y quiero enseñarles el que probablemente el coche más bonito que va a competir en esta carrera. Este es un Audi RS3, pero es un TCR. Este es un coche de carreras. A mí me tocó ir a la planta en España de donde los arman. Y pues si no han visto ese video, se los dejo aquí en la descripción. Pero vean nada más qué belleza de coche, lo ancho que está. Imagínense ponerle el body kit de este coche a uno de calle. Perdón por el ruido, lo que pasa es que la música navideña está un poco fuerte, pero vean nada más qué belleza de coche. Estos son tracción delantera, los TCR, todos. Y traen más o menos 300 caballos de fuerza. Este es el nuestro.
Y pues son 80 coches. Así es, amigos, son 80 coches, o me parece que un poco más incluso. Entonces, mínimo, aquí hay 360 pilotos que se van a estar cambiando cada par de horas. 80 coches en pista es muchísimo. Yo ya he corrido las 24 horas varias veces. Creo que estas son mis sextas 24 horas quizá, pero nunca con tantos coches. Ayer que salimos a las prácticas, hay tráfico, literal. Tienes que, o te van rebasando los coches de categoría grande, o tú vas rebasando los de categoría chica. Nuestro coche justamente está en categoría intermedia. O sea, no es de los rapidotes, pero no es nada lento. Entonces se pone interesante. Y aquí estamos parados en la recta del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde es la Fórmula 1 exactamente. Y aquí se van a acomodar todos los coches, de más lento a más rápido. El nuestro va en más o menos mitad de parrilla, un poquito más adelante, lugar creo que 36 me parece que es. Entonces estamos un poquito más adelante de lo que naturalmente le tocaría al coche por categoría, lo cual es buena noticia. Saludos, éxito, suerte, y pues todos emocionados. Amigos, y vean nada más aquí nos encontramos al rockstar, el buen Edgar de Motul, partners en La Pana. Exacto. Y también en las 24. Y además esta carrera es Powered by Motul. Powered by Motul, toda la carrera. Pachito Name. Y Fer, ¿cómo estás? Reciente campeón nacional de rally. Vas a divertirnos. Venga. Y esta, amigos, es la foto de los pilotos. Yo debería estar ahí, por cierto. Ya llegamos a la foto, porque si no nos mientan la madre. Ahí están los trofeos, ahí está Santa. Oigan, este es el Safety Car, un Audi S6, y este es el primer auto de competición. Eso quiere decir que este fue el coche más rápido en la calificación. Este ya lo habíamos visto, y así consecutivamente, primero, segundo, tercero, cuarto y hasta 80. Miren, este es el Subaru WRX que les decía de Panchito. Coche de tracción en las cuatro ruedas. Ese es un reto para una carrera de endurance. Y de este lado hay un Evo 9, de mis coches favoritos. Te amo. Qué bueno que corras este cochecito. ¿Qué ondas? ¿Listos o qué? Venga. Y estos son los coches que van a andar hasta adelante. Estos coches son más o menos unos entre 5 y 8 segundos más rápido por vuelta que los nuestros. Y pues a lo mejor algún día nos subimos a alguno de estos. Vean nada más qué chulada. Es momento de la verdad. Bautista Sestao, el piloto que arranca nuestro coche. Muy rápido, por cierto. El año pasado me tocó arrancarlo a mí, entonces este año le toca arrancarlo a él. Ya se está equipando. Ahorita va a haber una arrancada ceremonial. Y pues se forman los coches y a darle. Y esta primera, quizá media hora de carrera es crucial, porque es donde todos los coches están juntos. Poco a poco ya se empiezan a separar, entonces toca con mucha cabeza. Muchísimas gracias a Alemania Motors por su apoyo, al equipo Pro Rally, a toda la gente. Son muchos patrocinadores porque somos cuatro pilotos. Ahí está el JC, ahí está el Bauti, Carlos llega en un ratito. Uf, empiezan los nervios y a darle. Y el conteo es 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pilotos a sus autos! ¡Vámonos! Vemos de fondo cómo están amarrándose a los coches. El campeón defensor empieza a alejarse. Llegó desempacado de Alemania. Tuvieron que arreglar algunos detalles en el auto. En lo que el 55 Gerardo Rejón Senior. Nuevo líder, 88. Se tropeó Paul Aved en el final de la recta. Entonces, veremos cómo va a remontar. Yusif Abed perdió el control del Audi 1. Vámonos, bandera verde. Regresamos con el arranque, 4 y 10 de la tarde. Autódromo Hermanos Rodríguez, vamos a 22 horas 51 minutos 7 segundos. Aquí está todas las categorías en Subaru de la Turbo 1. ¿Se acuerdan hace rato que les platiqué que Motul es partner de nuestro equipo para las 24 horas? De hecho, patrocinan todo el campeonato y también en Panamericana. Pues esto es el aceite que utilizamos, es el 300B Power Racing. Es un aceite de competencia, un aceite que aguanta muchísimo. Y es muy importante porque no hay cambios de aceite a media carrera. Te tiene que durar toda la carrera el aceite y no se debe de degradar, a pesar de que los vehículos estén 24 horas continuas, casi en la línea roja del tacómetro. Entonces, Motul, muy rifados, porque definitivamente los motores quedan bien protegidos con esto. Y finalmente, estas tres latitas que son muy interesantes. Este es un limpiador de inyectores. Este te va a ayudar a que los inyectores de tu vehículo no estén tapados y obviamente te va a ayudar a mejorar el rendimiento de tu vehículo y el consumo de combustible, que eso es muy importante. Este de aquí, que sirve para hacerle una limpieza interna al motor, como funciona es que se lo echas a tu motor,
lo eches a andar como unos 10 minutos y después drenas todo el aceite, y esto es un detergente muy bueno para que te ayude con el tema de desgaste, residuos y rendimiento, y que tu motor quede impecable en cada cambio de aceite. Y finalmente el Octane Booster, que este Octane Booster les va a servir mucho para sus coches de calle, sobre todo los que salgan a carretera, track days, o simplemente quieran divertirse un poquito más. Este es un potenciador de octanos, como ya les dije, también conocido como Octane Booster. Se lo echas a un tanque de gasolina y auténticamente te sube 2 puntos de octanaje del combustible que le pusiste. Es decir, si el combustible que le pusiste es 97 octanos, lo conviertes en 99, y esto obviamente le da un poquito mejor de desempeño al vehículo, o te permite en coches especializados que no haya preignición. Habiendo dicho eso, es momento de cambiarnos. Bauti ya lleva pues prácticamente 2 horas arriba del coche, entonces en breve me toca ya subirme a mí a darle el segundo turno. Juan Carlos va a agarrar el tercer turno y está a punto de empezarse a hacer de noche, porque está anocheciendo bastante temprano con este horario, y pues a darle, va a estar divertido a mantener ese primer lugar de la categoría, que es lo importante. Recuerden que venimos peleando campeonato, el resultado de la carrera por supuesto que es importante, pero más importante todavía es asegurar ese campeonato de la E4. Ya me bajé de mi primer turno, estamos haciendo turnos a lo que dura el tanque de gasolina, que en mi caso fueron exactamente 3 horas, un turno bastante largo. Obviamente los turnos se hacen más largos o más cortos dependiendo de qué tantas banderas amarillas haya, porque si hay bandera amarilla, el coche no rueda tan rápido y consume menos combustible. Pero pues bueno, ya vamos en el segundo cambio, le está dando ahorita Juan Carlitos Torres, y pues hasta ahora todo va bastante bien. Vamos en primer lugar de la categoría por un par de vueltas, remontamos de 36 a 16 de la general, 20 lugares. Entonces esto obviamente porque algunos han fallado, algunos se han tenido que meter a pizza a cambiar refacciones. Nuestro coche, la verdad es que fuera de la parada normal de gasolina y cambio de piloto, no ha presentado ningún problema. Falta muchísimo, apenas vamos a pues casi un cuarto, un poquito más de un cuarto de la carrera, y pues todavía falta mucho, todo puede pasar, pero nosotros pues muy entusiasmados de tener buenos resultados. Me voy a tratar de dormir un ratito en la camioneta y ahorita nos vemos. Houston, tenemos un problema. Después de mi segundo turno, el coche se estaba portando a todo dar, lo traía Juan Carlitos. Veníamos en lugar 11 absoluto, primero de la categoría, y empezó a tener temas electrónicos de alternador. Nos tuvimos que meter aquí a los pits, y entonces, pues, desafortunadamente, ya no vamos en primero de la categoría. Ahorita vamos en tercero de la categoría, y pues nos fuimos para atrás en la tabla. Este tipo de cosas pasan, amigos, ¿qué les digo? Eso es lo interesante de documentar estas carreras. De repente va todo en orden, vas ganando, y de repente te tienes que meter y le tienen que arreglar ciertas cosas y te vas para atrás. Ojalá que podamos recuperar. Ya salió nuestro cochecito, aparentemente era un tema de alternador que hacía que se bloqueaba la computadora. Entonces, pues les enseño dónde estamos ahora. Aquí está nuestro coche, el número 51. Ahorita vamos en sexto lugar de la categoría, íbamos en primero por 10 vueltas, pero pues ahorita que estuvimos en pits, todos estos nos rebasaron, pero no nos llevan tantas vueltas. De hecho, si se fijan, ya estamos en la misma vuelta que estos dos, este nos saca 5 vueltas y pues estos sí nos sacan más. Entonces todavía faltan muchas horas de carrera, faltan 8 horas y pues trataremos de recuperar lugares en la categoría. Por ahí dicen que los fierros no tienen palabra y pues desafortunadamente es cierto. Muchos coches, miren, por acá este ya entró para cambio de frenos, me parece. Ese GTI creo que tuvo problema del turbo. Este coche, que es el del Vidalón, trae un tema de caja. Ahorita me parece que no traían tercera y cuarta, entonces lo detuvieron un ratito, le están rehaciendo la caja y ahorita vuelve a salir. El Vidalillo está ahí esperando. Entonces, pues, de los 80 coches que éramos en la mañana, ahorita creo que estamos rodando como 50, y por lo menos 30 abandonos. Afortunadamente el nuestro pudo volver a salir y pues a darle duro para tratar de recuperar. Y para los que se preguntan que si dormimos o que si no dormimos, esta es nuestra suite 5 estrellas. Y te echo unas buenas Heidis. Ya estoy por subirme al último turno de la carrera, me toca cerrarla a mí. Como les digo, lo importante aquí es asegurar el campeonato. Sí nos rompió mucho la cara todo el tema de la falla. Vamos a ese último turno y a ver qué pasa. Los últimos pasos en la meta de los
equipos que lograron ese desafío, lo conquistaron, se la llevaron con todo. Y el primer lugar, el Pel, Percho Gómez Urquiza, Bautista Stop, Carlos Rodríguez, Juan Carlos Torres, los Sandero Cop, pasaron la prueba en las 3, las 6, 12 horas. Todo lo que hoy vamos a tener de festejos. Una gran alegría la que se vive en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Vean los sanderos, los pilotos Porsche. El ejemplo que es Vidalito. Se quedó sin piernas hace unos años. Hoy es un guerrero que hace de todo. Nos da la lección de que se puede no rendirse. Y el famoso Shui con la pierna de Vidalito. Bauti también festejando. Fer Gómez Urquiza. Carlos Rodríguez, el uruguayo cancunense, en un gran día que hoy empieza a agotarse, nos está mandando a la resaca, a la Navidad, a las fiestas, estar con la familia reunidos. El Shui entre Fer Gómez Urquiza, Vidal López, Carlos Rodríguez, Bautista Stop, amigos que se llevan muy bien, que comparten diferentes escuderías en la Copa Norte Auto, en la Endurance Challenge Series, demostrando que los amigos pueden ser enemigos y que hoy salió a pedir de boca el banquete de velocidad.